Chris Pratt y Hayden Hockey. ¿Cómo es que esto salió mal? Bueno, yo soy Once, Charlie Once, y hoy he venido para comentar la película de Sin Piedad. Bueno, esta es la historia de Río y su hermana. Bueno, Río es un chico que mata a su padre debido a que le está pegando a su madre, de tanto pegarla, pues la mata. Entonces huirán de su tío. Pero en el camino se encontrarán con Billy el niño, el famoso forajido, uno de los más famosos de esto del oeste del mundo. Bueno, entonces le pedí ayuda para huir, pero Billy el niño también estará en problemas, entonces será arrestado. Y fuera de ahí empezará a meterse en más líos, tanto Río como Billy el niño, para intentar volver a recuperar a la hermana de Río. Bueno, Sin Piedad, voy a serles franco, la película yo la esperaba muchísimo. Vi el tráiler y fue uff. La música, la ambientación, el tráiler. O sea, el tráiler pintaba para hacer la mejor película del oeste del año. Y me ha decepcionado muchísimo. Pero eso no significa que sea una mala película, pero para mí ha sido una decepción. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque en parte es bastante aburrida, tenemos poca acción y pierde bastante de ritmo. Bueno, mira, para las cosas buenas que tengo que comentar es sobre todo Billy el niño. ¿Por qué? Porque pienso que hace buena actuación y no hace mal por forajido de Billy el niño. La verdad es que la película no se centra en Billy el niño, es más la historia de Río. Y yo hubiese preferido que no hubiesen explicado Billy el niño, como que es uno de los más famosos forajidos, tal, 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 su muerte, tal, tal, tal. No solo verlo cuando lo están cogiendo y al final verlo y punto. Como que no fui tan fan, pero la actuación de Billy el niño pienso que está bastante correcta. Es un personaje, de hecho fue mi personaje favorito de la película, que más me agradó. Cosas buenas. Es verdad que a veces tiene buen ritmo y tienes escenas bastante buenas. Por ejemplo, para mí, el final, con el Chris Pratt y Ethan Hawke, cada uno ese final me gustó bastante. Y es por eso que tiene buenas escenas en sí. Pienso que no está mal. O sea, la ambientación de todo el oeste tampoco está tan mal. Y pese a que es, aparte, es la mayoría de veces bastante aburridilla, sigo pensando que el ritmo no llega a estar del todo mal. Y acción tenemos poca, pero las pocas escenas de acción que tenemos sí están bastante bien hechas. Y quizás la química entre Pal y Billy el niño, o que Billy el niño no fuese tan malo, pero intento rebuscar para sacarle cosas buenas y no encuentro nada. Cosas malas, el villano como Chris Pratt. Sí, o sea, es el tío de ellos y él está furioso porque han matado a su hermano. Pero como antagonista, como villano, no me gusta. ¿Por qué? Porque lo tenemos 2 minutos al principio, después durante toda la película no lo volvemos a ver y lo tenemos hasta el final, que es un buen final con lo que le pasa a él. Pero si me presentas al personaje y durante toda la película no me lo dejas y me lo dejas en general a la película 20 minutos, no esperas que lo crea un buen villano. Chris Pratt, su actuación no me quejo, no es la mejor de su carrera. Sigo pensando por qué aceptó esta película cuando no sale muy poco tiempo. Después, Pal, el sheriff. Me pasa una cosa igual al villano, pero no es tan igual, sino que tenemos a Pal en la película bastante tiempo, pero es Pal está, se va, vuelve, se va, vuelve, se va, vuelve. Y es como un plan. Te vas, pero vuelves por ver el niño. Vuelves por ver el niño, pero te vuelves a ir. Hay un problema, pero te vas, tal, tal, tal. Y así pasa a ser bastante repetitivo en muchísimas ocasiones. También hay una sorpresa en la peli que no me la esperé, que fue cuando Billy el niño muere, cuando lo mata Pal. Y me quedé en plan, oye, no me lo esperaba. Y fue una sorpresa bastante gratificante que digo, coño, mira, no me lo esperaba y me ha gustado bastante. También tengo que reconocerlo, tanto Río como la hermana me dan igual. El problema más mayor que va a la peli, o que lo es mi opinión, es que no le coges cariño a los personajes y te dan igual. Solo a Billy el niño. Sigo pensando que hubiese sido muchísimo mejor pasar de esta historia con Río, su hermana, el sheriff, el tío, y haberse enfocado más en una película sobre Billy el niño. Desde sus inicios, su niñez, cómo se convirtió en uno de los forajidos más famosos, y ya llegar hasta su muerte y lo que fue para todo el mundo conocido en el oeste, la muerte de Billy el niño, porque vemos que llega a un poblado y la gente lo quiere, vemos que tiene novia, vemos que va a tener un hijo, pero no. Deciden irse por la historia de Río y su hermana, que en mi opinión es bastante estúpida, bastante innecesaria. Que bueno, Sin Piedad es una película aburridilla con sus momentos buenos fuera de eso. Pero como he dicho, es que Sin Piedad
hubiese preferido más la historia de Billy el niño y que decidirse por otra ruta, pero esa ruta es la mala. Mi calificación final para Sin Piedad es un 4.6. Pero bueno, sale la nota que os he puesto como siempre. Aquí abajo en la descripción me puedes dejar qué te ha parecido. Pero como siempre, dame like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas mis vídeos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Pa, 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 pa. A cuidar, chavales.